51-0. I mean, that's the goal. The goal is to shatter records. The goal is to become the best, and, and you know, and, and, and Surdo uh, is, is on his way. He's on his way. I mean, this is a, a big fight Saturday, and uh, you know, bigger and better things. What do you like about him as a fighter? Uh, the discipline, the the uh, you know, the fact that he he wants to become great. I think uh, he does have the talent. That's obvious. Uh, the work ethic. Uh, but when fighters want to become great it, it makes it easier for a promoter to carve that path out you know, and to open the doors because surdo will fight anybody you know. oscar de la hoya cree que este boxeador de peso semipesado romperá el récord de floyd mayweather Oscar De La Hoya ha expresado recientemente su voluntad de arreglar las cosas entre él y Floyd Mayweather. Según sus declaraciones grabadas, el CEO de Golden Boy Promotions quiere unirse a Money y ser una potencia, por lo que anunció recientemente con los medios, parece que De La Hoya está listo para olvidar todas las diferencias que ha tenido con Money. De todos modos, el 14 de mayo Gilberto Zurdo Ramírez caminará hacia su pelea profesional número 44 en el boxeo. Se enfrentará a Dominic Boesel. Antes de esta pelea, Esneus se reunió con De La Hoya y Ramírez para una breve entrevista. Durante la interacción, De La Hoya comentó sobre el gol de Zurdo. ¿Qué amenaza posee el actual contendiente de peso semipesado para los registros de Floyd Mayweather y su legado de larga data? Zurdo para ir más allá de Floyd Mayweather? Gilberto Zurdo Ramírez tiene actualmente marca de 43-0, y con suerte sumará otra victoria el próximo sábado. Sin embargo, mientras aún espera para entrar al ring con Dominic Boesel, un corresponsal de Sneuge le preguntó al promotor del ex campeón de peso supermediano, Oscar de la Hoya, qué significaría si Zurdo eventualmente se convirtiera en 51-0. Ni que decir tiene lo que había insinuado el corresponsal. No fue otro que Floyd Money Mayweather, quien ostenta un récord profesional que incluye 50 victorias y 0 derrotas. Al escuchar la pregunta y comprender la implicación que arrojaba, de la olla respondió lo siguiente. Quiero decir, ese es el objetivo. El objetivo es romper récords, el objetivo es llegar a ser el mejor, y el zurdo está en camino. Canelo Álvarez ya superó las victorias de Mayweather en el boxeo. Sin embargo, también es cierto que Álvarez ha sufrido pérdidas, algo que Mayweather desconoce en el boxeo profesional. Además, la primera derrota de Álvarez llegó de la mano del propio dinero. De la Hoya promovió a Álvarez durante el Mayweather vs. evento Álvarez con grandes esperanzas. Sin embargo, el mexicano se quedó corto y no pudo entregar lo que se esperaba de él. Esta vez, aunque no es una competencia directa con Mayweather, De La Hoya ciertamente puede mantener las esperanzas de que Zurdo rompa récords, incluido el que ostenta Floyd Mayweather. Al parecer, para De La Hoya y su equipo, la búsqueda aún continúa. ¿Realmente Oscar De La Hoya superó a Floyd Mayweather? ¿Qué piensas? Háganos saber en los comentarios a continuación.